Voy a ayudar a mi simpatía a traer el almuerzo. Tú no te muevas, no hagas nada, te voy a atender como la reina que eres. Muy bien. Abre la cochera. ¿Y mi paga? ¿Qué le deposité a tu mujer? Ella no me ha dicho nada. Mira. En la mañana ya le deposité a tu mujer. ¿Ves? Ahora, ¿sabes? Necesito que tomes esto para que cuando llegue la policía estés un poco mareado. Y esto no me va a matar, ¿no? No, tranquilo. Te necesito vivo. ¿Puedes abrir la cochera? Explícame cómo el profe de mate 1 te parece el machurro. Se tiene una pierna más grande que la otra. Para mí el más lindo de todos es el profe Leo. Obvio que Leo es el machurro. Él es otro lote. Y además sabe un montón de cosas. Si pudiera le daría un beso. Podrían ser más huecas. Y además ha viajado por un montón de países. Te contó de la vez que fue de mochilero por Europa a los 18 años. Acompáñame en la clase. Sí, de los trámites que hemos estado hablando, no te preocupes, que eso se resuelve muy rápido. Yo me encargo. Gracias. Es que últimamente, con todos los problemas que han venido sucediéndose en el canal, tengo que estar muy atento, Joaquín. Sí, entiendo. Perdón, señores, ¿los interrumpo? No, no, no. Ya estábamos por terminar la reunión con Joaquín. Pasa, pasa, bueno, Francisco. Yo me voy. Cualquier cosa, estamos en contacto. Sí, claro. De hecho, me gustaría que te quedes, Joaquín. Quería hablar con los dos. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Hay problemas con los clientes? No, no, no. Por ese lado todo está bien. Lo que pasa es que... Malena, regreso. Hola, chicas. Hola. Jimena, ¿me dejas un segundo con Camila, por favor? Sí, claro. ¿Me estás hablando de la que es la...? Sí, ella. ¿De qué están hablando? ¿Quién es Malena? Joaquín, Malena es la madre biológica de mi hijo. ¿Qué pasó? Te estuve mandando un montón de mensajes y nada. ¿Todo bien? Disculpe, pero fue que tenía muchas cosas en la cabeza, la verdad. Por tu respuesta asumo que no voy a poder empezarte a pintar hoy. Perdóname. Lo que pasa es que va a haber un concierto en la casa de mis papás. ¿Concierto? ¿Cómo así? ¿Conoces a Lucas Federailo? Sí, lo he escuchado. No es mucho mi estilo, pero me parece que tiene talento. Bueno, él va a cantar. Y es todo para ayudar a una chica del canal. Ah, qué pena. Yo quería comenzar hoy, pero ya vemos cómo lo solucionamos. Sí. Bueno, otro día, ¿no? Claro. Sí. Tengo que ir. ¿Sacaron las computadoras? Sí, ya está todo en la camioneta, señorita. ¿Alguien los vio? No, nadie, señorita. Apúrense. Nos vemos afuera. Bueno, y esa es la historia. Joaquín te puede ayudar, él tiene experiencia en estos temas. Sí, la tengo, pero nunca había escuchado una historia así. Hay peores. Sí, pero este es muy particular. ¿Y tú qué me recomiendas? Lo que yo te recomiendo, como abogado y como amigo, es que vuelvas a tu casa y hables con tu esposa y le digas la verdad. No, Antonia se muere si se entera. Sí, pero decir la verdad ayuda muchísimo. ¿Tú crees que Malena puede hacer algo? ¿Se puede llevar a Ignacio? Ella, como madre biológica, puede pedir una prueba genética, como hizo Luciana. Y si se comprueba que es su hijo, no hay nada más que hacer. Podríamos perder a nuestro hijo. Yo puedo ayudarte, pero necesito una prueba para confiar en ti. Dalo por hecho.
Diana. Hola. Supongo que ustedes tienen algo que ver con este Woodstock que están haciendo aquí en mi casa. Bueno, sí. Y queríamos agradecerte por prestarnos el lugar. ¿Te pasaste, en serio? Es por una buena causa. Sí, sí, bueno. Así dicen. No me puedo quedar en tu casa. Cuando Luciana te deje. ¿Me dejas? Ay, si me lo pides así, claro, mi amor. Te puedes quedar en tu otra casa cuando tú quieras. ¿Qué te parece este fin de semana? ¡Sí! Yeah. Amor, gracias por recogernos a mi abuela y a la señora Marilena. Eres un novio perfecto. Churro y atento. Lo sé, gorrito. Tú sabes que soy uno en un millón, ¿eh? Te sacaste la lotería conmigo, amor. Amor, ¿qué estás haciendo? Anoche vamos al concierto. Lucas canta lindo. Sí, amor, Lucas canta bonito, es verdad. Pero ¿sabes qué creo que deberían hacer? Un campeonato de play, gordita. Tú sabes que ahí yo la rompo, ¿eh? ¿Sí? Ay. Amor, ¿un campeonato de play? Oh, ¿y el concierto? Gorda. No importa el concierto, amor, porque un campeonato de play profundo yo gano a todo el mundo. ¡Ramiro! ¿Qué? ¿Ramiro? 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 Ramiro, ¿estás bien? Se ha desmayado. Amor, ¿puedes pedir ayuda, por favor? Sí. Llama al toque, ¿ya? Ramiro. Ramiro, ¿estás bien? Piero, la puerta está abierta. Gorda, no entres y llama, por favor, a la policía. Sí. Llama ahorita. Amor, llama al toque, ¿ya? ¿Qué más se llevaron los delincuentes? Se han llevado televisores, laptops, adornos, cuadros, de todo. Novia. ¿Robaron un vestido de novia? Es que era demasiado lindo. Ya, amor, tranquila, vamos a comprar otro, ya no te preocupes. Es que no entiendo, ¿quién se lleva un vestido de novia? Bueno, ahora son carísimos, ¿qué quieres? Ya, ya, mi amor, ya, tranquila, ¿ya? Mejor me quedo en casa, no tengo ganas de salir. Ya, no te preocupes, anda, descansa. Yo me quedo con el oficial. ¿Qué tal tu nuevo celular, Francisco? Igual que todos. El único problema es no tener los contactos de los clientes del canal.